Tiempo de despertar, tiempo de anunciar, tiempo de hablarle a las almas que Cristo viene ya. Es un tiempo decisivo, un tiempo profético, donde el mensajero habla y no teme, y habla porque sabemos que estamos en tiempos finales para la iglesia, porque la iglesia va a ser elevada, va a ser arrebatada, pero los juicios más terribles descenderán. Hay un llamado en este tiempo para los pastores. Es el tiempo y el tiempo llegó. Es un aviso para los pastores. Tú que dices que estás en santidad, tú que dices que eres pastor y que Dios te llamó, Dios está llamando a los pastores en este tiempo, y es un tiempo decisivo de que nos limpiemos. Hay que sacar el anatema de la casa. Hay que sacar el anatema de la casa. El atalaya anuncia. El atalaya proclama la palabra. El atalaya habla el mensaje. El atalaya avisa. Es un tiempo decisivo. Tiempo de buscarle. Tiempo señalado. Tiempo de conquistar en la palabra. De ser violento, porque el tiempo para la iglesia aquí en la tierra es corto. Nos vamos, pueblo de Dios. Preparémonos y limpiémonos. El tiempo avanza. Dios te bendiga y Dios te guarde. Sea la paz de Dios en tu vida. Saludos a todos. Dios te bendiga. Espero que te encuentres bien. En medio de todo puedas ver que Dios está ahí presente. Hay un llamado para este tiempo a los pastores, y el llamado que ya llegó el tiempo de sacar el anatema. Este es el aviso, que ya es el tiempo de sacar el anatema, que ya es el tiempo que saques el anatema, llama la bacalla, que ya es el tiempo de sacar el anatema. Pero la gente no quiere escuchar. Los pastores dicen, no, yo soy el dueño. ¿De qué tú eres dueño? ¿De qué tú eres dueño? Porque las ovejas son del Señor. Dios te la dio prestada. Ese rebaño le pertenece a Cristo. Usted no lo va a llevar al cielo. Usted está dispuesto ahí, y usted está puesto ahí para que le predique la palabra, para que ellos retornen y sean guiados a la palabra, para que sean salvos. Pero usted no los va a elevar. Así que la palabra dice en Josué capítulo 7. Bendito Dios. Josué capítulo 7. Vaya la palabra. Conocerás la palabra y la verdad te hará libre. Bendito Dios. Cuando vamos al libro de Josué, habla claramente en el verso 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y el todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad a Israel. Mira, hermano, esto fue terrible, una historia terrible. El pecado de Acán. No se confabule. Saque el anatema. No juegue con fuego. No juegue con fuego porque se va a quemar. El anatema trae maldición, y hay gente que tiene anatema en el altar. Hay adulterio en el altar, hay fornicación, hay asesinos en los púlpitos, hay idolatría, hay paganismo, hay fiestas que usted está celebrando, fiestas que no son ni bíblicas, y está celebrando ceremonias hasta los muertos. Hay puertas abiertas celebrando festividades que nada tienen que ver con cristianismo, sino con puro paganismo. Y con la oscuridad, que el Señor reprende en el nombre de Jesús y nos cubra. Es un tiempo de quitar el anatema. Tenemos que cuidarnos y ser guarda de lo que Dios ha entregado en tu casa, en tu vida, en tu familia. Gloria a Dios. Hay que ser responsable, pastor, de lo que Dios te ha dado, de lo que entra en tu templo. En el templo que se ha dedicado para el Señor, pero usted es responsable en ese lugar de dirigir lo que entra, lo que sale.
en ese templo que Dios te dio prestado y tú estás ahí prestadito. Y si es suya su propiedad, que Dios te lo dio para que lo administres bien, para que seas responsable. Hay que examinar y hay que cuidar qué es lo que se cuela, dónde viene la zorra, las zorras pequeñas, las puertas que se abren, qué es lo que se decora. Hay que sacarle el anatema. Hay gente poniendo estatuas, imágenes, cuanta basura, mezclando y ligando la idolatría con cristianismo que nada tiene que ver. Por eso es que estamos como estamos. Porque el pueblo se ha corrompido, el pueblo se ha desviado. Bendito Dios. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Eso es lo que se está moviendo. Bendito el que vive. Ese es el bendito problema. Que la gente quiere tapar el anatema. Dios poderoso. Terrible. Aleluya. Hay que sacar el anatema. Porque cuando hay anatema, se enciende la ira del Señor con el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios conoce lo que Dios abomina. Y se están metiendo muchas cosas que a Dios no le agradan. Y el corazón de muchos está endurecido y la gente se está mofando y burlándose. Aleluya. Mire lo que dice en Josué capítulo 7, verso 13. Levántate y santifica al pueblo, y di santificó mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Mientras haya anatema, usted está perdiendo la batalla. Mientras haya anatema, hay estancamiento. Mientras haya anatema, Dios no va a escuchar tus plegarias. Mientras haya anatema, la bendición de Dios no te puede arropar. Mientras haya anatema, hay estancamiento y miseria. Por eso es que Dios no escucha las oraciones. Porque las plegarias no son contestadas, porque hay anatema. Y porque se sigue trayendo anatema. Porque hay mortandad. Porque hay frialdad. Porque no sientes el Espíritu Santo. Porque los dones no se manifiestan. Hay que examinar si hay anatema. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Cómo se está conduciendo la congregación y el líder? ¿Qué es lo que está trayendo el pueblo? ¿De qué se está alimentando? Por eso ya los pastores tienen que sacar el anatema. Y el problema más grande es la falta de la presencia de Dios. Que la presencia de Dios esté en los templos, esté en nuestras vidas. No lo saques, porque si lo sacas, es terrible. Hay gente que quieren sacar porque tienen miedo que se desenmascare el pecado. Y el pueblo no avanza y se estanca porque hay anatema. Y el pueblo no va a tener victoria con anatema. Los escándalos saldrán a la luz. Muchos escándalos habrá. El adulterio en el pueblo, la chillería. Todo esto se va a promover y van a salir a la luz. Los robos, las consultas que hacen al oculto, los hechiceros. Los mismos brujos los van a desenmascarar a los falsos. Pastores, escuche la voz de trompeta. Despiertas tú que duermes, despertaos, sí, despertaos. Lo que viene para Puerto Rico, lo que viene para América, lo que viene para las naciones, que Dios le está diciendo vuélvase a Dios. Yo no sé qué están esperando para escuchar, aunque no crean, porque no se dejan moldear, no quieren creer porque no se quieren dejar moldear. Mire, América, Puerto Rico y muchas naciones y muchos evangelistas y muchos misioneros Dios ha sacado de Puerto Rico. Dios levantó a Estados Unidos, una nación que era creyente. Puerto Rico también. ¿Cómo está Puerto Rico hoy? ¿Cómo está América? ¿Cómo está el mundo que le ha conocido? Porque hay países que no han querido permitir que el evangelio llegue, pero aún así la misericordia de Dios está alcanzando las almas y Dios está tratando de tú a tú con ellos. Pero dígame países que tienen la libertad de expresión, y de adorar a Dios y han conocido la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos misioneros Dios no trajo? Desde el año 16 empezaron a llegar misioneros en un avivamiento, en un mover del Espíritu Santo a Puerto Rico.
Y desde antes siempre ha habido creyentes. Pero Dios se está manifestando con su pueblo. Y Dios está llamando a que se saque el anatema. Porque Dios no quiere anatema en mi vida, ni en tu casa, ni en ningún pueblo. Dios no quiere en ningún pueblo anatema. La gente se está muriendo por masa, haciendo ceremonias y rituales y jugando con el fuego. Y no quieren dejarse moldear. Hay mucho anatema en el pueblo. Y la gente no quiere arrepentirse. Y los pastores no están llamando a arrepentimiento, ni ellos mismos se están arrepintiendo, porque hay soberbia. Y el hombre y la mujer y el creyente tenemos que mirarnos en un espejo. El evangelio no es mercadería, ni somos mercancía barata. Nosotros no somos mercancía barata. Tenemos que escudriñarnos cómo estamos viviendo, cómo nos vamos a conducir, porque hay un peligro. Enderecemos nuestros caminos, porque no podemos seguir jugando con el fuego. Mientras haya anatema, hay maldición. Mientras hay maldición, hay estancamiento. Mientras hay maldición, lo que hay es dolor. Así que es un tiempo decisivo, es un tiempo de anunciar, es un tiempo de pregonar, es un tiempo de entender el llamado. El llamado no es para que te estanques, el llamado no es para que estés a tu manera, sino al molde que el Señor quiere en tu vida. Dios no te quiere con anatema. Pastor, levanta vallado. Pastor, empieza a clamar. Pastor, empieza a invocar. Pastor, empieza a entender el llamado, lo que Dios quiere para tu vida. Lo que Dios quiere para tu vida es real. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Busquemos el rostro del Señor. Saca el anatema. Saca el anatema. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.